Salam alaikum. La noche del 31 de diciembre en cada año es la noche en que los seres humanos cometen pecados más que cualquier noche del año. Imagínate, Allah está observando a nosotros en esta noche. Allah va a ver que la mayoría de los seres humanos están tomando alcohol, están fornicando, están haciendo los pecados y pocos están adorando a Allah, están haciendo súplica. Si tú eres dentro de los pocos el que están adorando a Allah en esta noche, Allah va a amarte. Es de una forma de mostrar agradecimiento a Allah. Allah te entregó sustento durante todo el año y tú vas a venir al final del año solar a hacer los pecados, enfrentar a Dios haciendo los errores. Allah dijo en el libro sagrado Corán, sura 34, ayat 13: Pocos de mis siervos son agradecidos. No solamente eso, si tú vas a adorar a Allah en el tiempo cuando hay muchos pecados, ganamos millones de bendiciones. Es como emigramos hacia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: la dedicación completa a la adoración en los tiempos de tribulaciones es como emigrar a mí. Imagínate, tú vas a emigrar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Millones de bendiciones tú vas a ganar. Eso es igual cuando adoramos a Allah en el tiempo cuando hay muchos pecados. Por eso, hermanos y hermanas, no hay una adoración en específico en esta noche en el Islam, pero adoramos a Allah, hacemos súplica, nombramos a Allah, agradecemos a Allah por todo sustento que Allah entregó a nosotros. Pedimos a Allah, oh Allah, el año que viene entrega a nosotros más sustento, más bendiciones. Y tenemos que cuidar mucho a los brujos, el que vienen cada noche del 31 de diciembre para decirnos mentiras sobre el que va a pasar en el futuro. Porque únicamente el que sabe qué va a pasar mañana es Allah, el único creador. Salam alaikum.